No me diga que es el mejorado. Voy a cumplir 25 años de pastor y ese ha sido el más flojito de los aplausos. Yo quiero. Ahora. Díganle al de Radio Fe en Victoria. Bueno, usted sabe que yo soy un agitador, ¿verdad, hermano? ¿Usted sabía eso? Me encanta agitarte, me encanta. Si tú llegas sin ala, yo te pongo unas de plástico, hermano, para que vueles hasta tus sueños. Me encanta motivar, esa es mi esencia. A mí Dios, no sé, me puso un cohete especial, diferente, para seguir hacia adelante. Veo a la gente tumbadita y es como que algo que me dice, muévete, dile, háblale, dile algo. Porque eso está en mis genes, eso me lo puso el papá mío del cielo y es parte de mi vida. Entonces yo creo que hay una situación que yo tengo, ya que estamos en esta marcha preciosa, que hemos entrado en un viaje de bendiciones, esta iglesia está entendiendo su visión cada día más de una forma poderosa. Los cultos están siendo cada vez más hermosos. Mira una iglesia en la noche, mire qué lindo está esto, lleno, miren la parte de atrás. Usted le puede dar un aplauso al rey por esa bendición. ¿Se puede? ¿Un poquito más? Chano, sufre. Ella no puede meter lo que nosotros metemos aquí. Fíjate que Dios es tan grande. Pero hace Dios, esa es la obra que Dios hace, que mueve la bendición, ¿verdad? Entonces, yo tengo una motivación para hablarle en este tiempo. ¿Cuánto dura este estudio? No sé. ¿Una semana, dos semanas, tres semanas? No sé, realmente no sé. Pero eso surgió en mí hoy. Es una situación, o sea, de que yo tengo que elevar los niveles de tu vida. Yo tengo el deseo de que tú empieces a creer que hay algo más de lo que tú has visto, que hay algo preparado para ti que tú ni te lo imaginas, ya está listo para este tiempo. Y yo, mira, que él viene a empujarte. Tengo ese deseo de hacer cosas, hermano. Tengo ese deseo. El martes, mire, que envíe mensaje, de hágalo usted, no lo envía, usted se mueve. Pero tenga cuidado. Tenga cuidado. Yo esta mañana dije, me voy a adelantar. Le mando un mensaje a mi negrita, a los enamorados, y le puse: la primera vez que me miraste con esos ojos. Mi corazón. Espera, si no he terminado. Ya empieza. Mi corazón se paralizó y sentí que el destino era nuestro. Presionó. Y cuando el mensaje llega, a los dos minutos, yo dije: me contestó mi negra. Y sale mi hija, me dice: papi, qué romántico tú estás conmigo. Mandé a mi hija. Ay, mami, hija, no eres para ti. Pero goza, te lo dije, para que aprenda, le puse, para que tire el suyo también. Me dijo, eso está fuerte. Pero hay que hacerlo, hermano. ¿Sabes por qué? Ahora, eso sí, dígale al lado, cuidado, con... gracias a Dios que no se lo mandé a José, porque si no, entonces sí. Hubiera habido problemas con mi escudero. De hecho, yo tengo el paseo natural, hermano, que eso es increíble. Pero la verdad es que tú tienes que elevar, porque hay gente, tú te pones a pensar, nadie me ha escrito, pero chico, escribe tú. Amén. Eleva, dile al de la eleva el nivel, elévalo. Usted no ha visto, mire, los atletas se superan. Ellos tratan de romper sus marcas porque están llevando su vida a nuevos niveles. Hicieron algo, quieren hacerlo mejor, y quieren hacerlo mejor. Usted sabe que eso lo puso Dios en nosotros. Cuando nosotros no tenemos sueño, cuando nosotros caemos en esta vida boba, vacía, donde el enemigo nos empieza a arrastrar, ahí es que viene el juego del infierno. Ahí viene el diablo. Estás sola, no puedes, que la angustia, que yo vivo, y tú caes como Juan Bobo en el mismo cuento del diablo. Y vuelves otra vez a llorar y te vuelvo que estoy deprimido, que estoy deprimida, que no puedo con mi vida, que estoy en un vacío. Por una sola cosa, porque tú no decidiste elevar tus niveles. Si te quedas en el lugar donde tú estás, usted tiene un problema. Dios lo diseñó a usted para cosas más grandes. Dios lo diseñó a usted para cosas gloriosas. ¿Alguien dijo amén conmigo? Yo tengo hoy varias cosas que quiero compartir contigo. Y te las voy a decir porque las fui descubriendo. Yo creo que tú no has descubierto aún el potencial que está dentro de ti. Yo siento eso, fíjate, yo siento eso. Tú lo sientes, hermano.
Yo siento eso. O sea, yo me reto a mí mismo. Me encanta retarme, me encanta hacer cosas que me motiven. Yo veo un sitio que a mí me gusta ver. Hay un canal, el 625, yo no sé si ustedes lo ven en OneLink. Es un canal que es de viajes solamente. Y es HD, muchachos, que la gente se jacta, tú sientes que te están marcando a ti una cosa. Y tú lo ves ahí tremendo. Y cada vez que pone un sitio de eso, yo voy a ir ahí. Yo voy a ir y escribo el sitio. ¿Y dónde es? Tremendo. Y después vi otro y yo voy a ir también ahí. Y me pongo meta. Ah, pero pastor, ¿y el dinero? Dile al de lado. Todavía no ha arrancado el avión y ya tú estás pensando en el dinero. Chico, espera un momento, porque el problema es que precisamente aquí empezamos. Todo lo que ha aguantado el deseo tuyo de superarte está en esa mentalidad que tú tienes. Ya Dios nos ha hablado, tú sabes bien que tú tienes al Señor de tu lado. ¿Cuánto tienes al Señor de tu lado? Y esa es la victoria. ¿Puede Dios abrir mares? ¿Podría Dios regalarte una bendición para que fueras a otro país? ¿Usted tiene fe para eso, hermano? Dios hace lo que sea, hermano. Dios abre camino donde menos tú te lo esperes. Cuando nosotros estamos ligados a la fe, Dios se glorifica. Yo quiero que tú mires a tu hermano y dile, tienes que elevar tu nivel. Voy a decirte esto, mira. La mayor parte de nuestra felicidad o de nuestra tristeza va a depender de nuestra disposición y no de nuestras circunstancias. ¿Lo coyó? Amén. La mayor parte, la mayor, no toda, pero la mayor parte de tu alegría o de tu tristeza va a depender de tu disposición, no de las circunstancias. Circunstancias siempre hay, problemas siempre hay. Nada más coja un carro y guíe por las carreteras del país. Hay un hoyo en cada esquina. Definitivamente problemas hay en donde quiera. Usted se levanta en la mañana y hay un problema. ¿Qué es lo primero que usted oye? Usted es de los que en la mañana, 5:30 de la mañana, ¿cuándo se levantan tempranito aquí para ir a trabajar? Usted es de los que prende por la mañana. Ayer mataron a 17 en la villa. Ya mataron 30, 40 tiros tiraron. Ese es tu amanecer. Tú eres de los que te envuelve y chequea qué es lo malo que ha pasado. Yo creo que vas a tener que empezar a elevar tus niveles, porque si tu mañana empieza mal, tu día va a ser terrible. Y vas a tener que empezar a buscar algo diferente. La disposición que tú tienes ante la vida es lo que va a marcar tu bendición. Gente que están sin pasión, gente que están sin deseo, sin anhelo, usted lo ve como autómatas en la vida. En los carros, en esos tapones, tú lo ves así, ¿viene? Así como zombies. ¿Por qué? Porque definitivamente, oye, no tienen tiempo para nada. Ya este país no desayuna, hermano. Este país en Burger King, paran ahí. Ya, la número 7, la nadie comparte, no hay tiempo, no hay momento. Este país no puede tener tiempo para y somos nosotros, hermanos, que hemos dicho, este es nuestro estándar. Nuestro estándar es que mañana matan a 15. Nuestro estándar es que esta vida es triste. Nuestro estándar es que no vamos a echar para adelante. Señor, reprenda al diablo. Yo no creo eso. Yo tengo fe de que algo maravilloso va a pasar. Yo tengo fe de que en mi vida y en la tuya, cosas grandes vienen de parte de Dios. Voy a empujarte hoy. Dígale al diablo, te van a empujar hoy. Necesito que usted empiece a recapacitar. Oiga esta palabra, primera de Juan capítulo 5, el verso 4. Hay algo que tú tienes que no tiene el mundo. Oye, yo veo los del mundo, hermano, como cantan, como brincan, como saltan, y cristianos apagados y fundidos. Parece el fósforo porque que se prende y se apaga, hermano. Y no hay vida. Oiga esta palabra con usted. Miren lo que dice la palabra poderosa de Jesucristo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Amén. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cuántos dijeron amén a esa palabra? Amén. Todo lo que es nacido de Dios. ¿Cuánta gente hay nacida de Dios aquí? Amén. Si usted le dio el corazón a Cristo, usted es un nacido de Dios. ¿Sabe qué? Usted vence al mundo, hermano. Amén. No, es que usted está muy blandito. Usted está muy blandito. Tú vences el problema. Tú vences la circunstancia. Tú vences la adversidad. Porque tu disposición es diferente. ¿Cómo que mi disposición, pastor? Tu fe. Amén. Eso es lo que ellos no tienen y tú sí la tienes. Amén, amén. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Me levanto cada mañana y digo, este es el día que ha hecho el Señor. Amén. Y yo digo, es maravilloso. Y te puedes ver hinchadito y tú te ves raro, medio chinito, pero hey, qué cosa linda ha hecho papá, mi alma, alaba a Dios, aleluya. Porque yo proclamo que cosas grandes vienen para mi vida. ¿Por qué? Por fe.
por fe. Porque yo sé que Dios tiene un plan conmigo y ese plan no se ha olvidado. Se puede olvidar mi papá de mí, se puede olvidar mi mamá, mi tía, mi abuela, la ex, se puede olvidar todo el mundo, pero Dios no se olvida de mí. Aleluya. No, no va a llegar tarde, dígaselo, no va a llegar tarde. Lo que pasa es que está bregando por la paciencia, pero no va a llegar tarde. Tu bendición va a llegar. Are you ready? Tu bendición va a llegar. ¿Estás listo? Mi abuelo siempre decía, para el que quiere cantar siempre hay una canción. Amén. Eso es. ¿Es cierto? Amén. Si tú quieres cantar, va a aparecer una canción. Amén. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Eso, ¿usted entiende lo que quiere decir? O sea, si tú quieres lograr algo, la puerta está para que te metas. Claro que sí. A lo que otros no ven, tú lo vas a ver. Amén. Donde otros ven obstáculos, tú vas a ver oportunidades. Alaba, alma mía, te estoy empujando. Díganle al lado, te están empujando hoy. Oh, usted va a tener un problema en las próximas semanas porque usted explota o explota. Tu bendición llega o llega, pero algo va a empezar a pasar en tu vida y viene la bendición de Dios sobre ti. Are you ready? Yo estoy listo, dígale, yo estoy listo. ¿Sabes cuál es el problema? Yo me he dado cuenta que tú siempre apuntas para más abajo. Tus niveles son bajitos. Porque no tienes fe para creer que algo más. Yo siempre vacilo con esto y a lo mejor un día te lo voy a poner el número. Cuando yo diga el número 8 es que estoy hablando de la parte de Disney World. Ya sabes. Pero la realidad es esa, hermano. Tú le preguntas a un puertorriqueño, ¿a dónde tú quieres ir? A Disney World. Interesante es eso. Quiero ir. Hace 30 años que están. Tú no has ido a los muñequitos. Y todos los mismos muñecos, hermano. Yo no sé. El mismo Estados Unidos, para unos hombres predicando, y otro, digo, otro de presidente, y otro que levanta las manos. Y tú ves, yo no sé qué fue lo que le pasó al Pato Donald, a Pluto. Esa gente no envejece, hermano, se quedan siempre iguales. Todos son iguales, toda la gente es lo mismo. Y tú dices, ah, pues la vida, no, ¿sabes qué? Hay algo más. Hay algo más. Hay algo que. Oh, hay algo más, hermano. Pero yo no tengo chavo para ir allí. Mira qué problema. Dito sea el Señor. Diga conmigo, dito sea el Señor. Si tú, espérate, dame el rey. Déjame ponerte el sueño. Déjame ponerte la ilusión. Para que algo comience a hervir dentro de tu alma. De que hay algo más que vivir la vida que estoy viviendo. Que estar en la rutina que estoy pasando. Usted no puede seguir creyendo que no hay nada más. Diga conmigo, hay algo más. Lo que yo estoy predicando hoy no es para todo el mundo en esta iglesia, ¿sabes? Parece que no es para todo el mundo en esta iglesia. Yo le estoy hablando a gente que cree que hay algo más, que se prepare. Te estoy empujando, prepárate, porque se van a abrir puertas donde menos tú esperas. Se van a abrir caminos donde menos tú. La gente dijo que tú no podías y te van a ver caminando por un camino que ellos. Y sí, tiene reto delante. Los mejores días vienen de camino, yo lo declaro en el nombre de Jesús. Amén.
Eso está bien, porque que no tiene problema, pastor. No, yo no tengo problema. El problema tiene el diablo conmigo. ¿Qué yo hago si estoy rodeado de problemas, mi pastor? Escuche, te estoy dando la llave. ¿Qué te van a dar? Desarrolla la imaginación. Vamos otra vez. ¿Qué tiene que desarrollar? La imaginación es la forma que el Espíritu Santo nos ha dado para poder ver lo que va a llegar a mi vida. Lo repito. La imaginación es la capacidad que te ha dado el Espíritu para tú poder visualizar lo que ya Dios tiene preparado para ti. Primero lo veo, después lo conquisto. Primero lo veo y después lo conquisto. Primero lo veo y después lo conquisto. ¿Por qué el diablo te quiere en depresión? Porque no puedes desarrollar la imaginación triste. O si la desarrollas, desarrollas la imaginación negativa. Mi vida es un sufrimiento. Estoy solo. De momento te ves en una esquina, viejito, mellado, sin nadie. Ay, no. ¿Ah? Porque ya no puede. Porque el diablo usa el mismo método de Dios. Imaginación de muerte, imaginación de vida. Desarrolla la imagen. Tú tienes un sueño, vívelo en tu corazón. Hágalo como el canal 11. Vívelo. Tienes que vivirlo en tu corazón. Tienes que creerlo. Óigame, y tenga cuidado a quien usted le cuenta su sueño. Hay un montón de gente que lo que sirve es nada más que para cortarnos las alas. Para decir que es imposible, que tú no lo puedes. A mí me decían que un pastor que tuviera bendición tenía que ser alto. ¡Santo! ¿Ah? Eso, diga, eso depende. Y mientras haya voz hay bendición, alaba alma mía. Usted tiene que aprender que nadie le puede poner condición a tu imaginación. El único que le pone límite a tu imaginación eres tú. Cuando tú crees que algo no va a pasar, no va a pasar. ¿Usted no ha visto la historia de usted? ¿Alguien ve aquí la NBA? Hay un jugador nuevo de los New York Knicks. Termina en Lee, el apellido Lee. ¿Cómo que se llama? Lee. Y el tipo, chacho, Lee, eso es un lío, hermano. Es un tipo. Y el baile lo habían descartado. No lo cogieron ni tan siquiera los equipos. Lo mandaron a una liga, que es una liga como de esto. ¿Tú sabes cuando? Cuando ya la gente no sirve, dice, vete a jugar allí, tírate dos o tres güiritas para que te vayas cubriendo en ese libro. Y la gente decía, tú no sirves, no sirves. Y de momento Lee en un juego metió 22 puntos, 12 rebotes, 15 asistencias en la liga de los charangas. Porque la de los charangas cualquiera hace eso, ¿tú entiendes? Me ponen a mí allí, yo meto 30 puntos en la de los charangas. Pero alguien tuvo fe, alguien dijo, pues mira, el primer armador se lesionó, el segundo armador se lesionó, el tercer armador se lesionó. Yo quiero decirte algo, cuando tú tienes tu sueño, Dios va a quitar a gente del medio. Cuando tú tienes tu sueño, Dios te abre el camino y va a buscar a la gente que está lista para soñar. Oye, y me dejaba.
hay gente aquí con pie. Si usted no lo dice, que usted queda impactado con esta manera, yo soy un pastor del pueblo. ¡Felice pastor! Dios le dio a usted y a mí la capacidad de soñar. Soñar. Si yo te hiciera una pregunta a ti, ¿cuáles son tus sueños? ¿Tienes sueños? Amén, amén. Con los problemas que yo tengo, los líos, yo le dejo, mira, le dejo acá, le dejo acá. ¿Sabes lo que pasó? Tu visión es de aquí, de allá. Pero pastor, casado, escúcheme bien. Yo sé las circunstancias. Te vuelvo a decir que la felicidad o la tristeza tuya depende de la disposición de tu corazón. Amén, amén. Si tú estás dispuesto a morir, te mueres. ¿Quieres creer que la vida no va a cambiar? No cambia. Pero tienes que aprender a entrar en la relación con Dios. Amén. Oh, no, yo tengo disposición para ver la gloria de Dios. Amén, amén. Yo estoy ahora llegando al momento más importante de mi vida. Amén, amén. I'm in the peak of my life. Se me mete el inglés, hermano. Dejé porque tú tienes inglés con barrera. Cuando tú no estás muy motivado, yo quiero, por eso es que el trabajo mío hoy en el Espíritu Santo es ponerte fuego, ¿entiendes? Motivarte, empujarte, tratar de que tú puedes soñar. Amén. ¿Puedes soñar? Amén. Le voy a decir, hermano, creo que son 14 veces que la palabra soñar sale en el Antiguo Testamento. Todas dicen exactamente lo mismo en español. De soñar, cuando es traducido del hebreo al español, significa esto: atar firmemente. Aleluya. Aleluya. Dios. Repito: los que sueñan, atan firmemente. Algo que está atado firmemente, ¿te lo pueden desatar? No. Mi sueño no me lo roba nadie. 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 Es que Dios puso eso en mi corazón. Yo me vi predicando, yo me vi cantando, yo. Pero es que te tienes que ver. Tienes que ver. Hasta que tú no creas que tú. ¿Tú quieres ser cantante? Empiece cantando en su casa. Canto. Mírese en el espejo. Cante, alabe, crea. Usted tiene un pensamiento. Hermano, si la motivación no te produce la capacidad de soñar, es porque tú estás desmotivado. Y yo estoy aquí con el impulso del Espíritu Santo para motivarte. A que aprendas que sí es cierto, que eso que tú. ¿Te acuerdas aquel día? ¿Tú no te acuerdas aquel día? Yo me acuerdo. Tú pasaste, tienes necesidad de comprar una casa. Y viste una casa que decía se vende. Bella, linda. La miraste y dije, ay Dios mío. Y rápido una voz te dijo, tú no la puedes pagar. Es muy cara para ti. Ahí solamente viven los blanquitos. Tú no eres de Montehiedra, eres de Montepiedra. Tú no puedes. Porque el diablo va a trabajar con nuestra capacidad de soñar. Él sabe que el principio del milagro consiste en la proyección de mi imaginación. Si él está consciente y él sabe, y si tú lo sabes, que tu poder emana de la fuerza del Espíritu. Para que tú crees aquí. Alguien diga conmigo, aquí. Lo tengo que creer aquí. Yo me tengo que ver haciendo lo que voy a hacer. Para que el día que pase por ahí yo diga, ya yo estuve aquí, muchacho. Hace 3 años que yo venía caminando por este lugar. Hace como 2 años atrás yo había visto un programa de Argentina, hermano. Bello. Tiene bello, hermano. Tiene precioso. Buenos Aires, querido. Y es tan lindo, hermano. Y de momento en el programa de televisión dieron un show de tango. Y yo dije, yo voy a bailar tango así. Si eso fue donde tiran así para allá.
y te encaramas encima de alguien. Yo voy a bailar, ya verá que lo bailo. Y le dije a mi negrita, le dije, cuando estábamos recién casaditos, vamos a ir a Argentina. Chacho, de momento en el mismo programa da una cosa que se llama, mi amor, lo usó allá, era como era. Calafate, ay, me he ido a Calafate. Vaya, que eso es terrible, hermano. Calafate es un sitio que están los icebergs más grandes del mundo. Y cuando yo vi aquellos icebergs en la televisión, yo dije, yo voy a estar ahí. Pero yo le dije, nada más, yo voy a estar ahí. En el programa de televisión, estando el iceberg, se cayó un témparo de hielo. La gran... Estoy hablando de un iceberg que es como una montaña de gigante, una cosa preciosa, impresionante. Pues este año, yo le dije, fuimos ahorrando, pegando, y a que usted no sabe dónde yo fui. Argentina. A Disney no fue. Dijo ese señor. Hacia Disney de nuevo. Yo creo. Tu pastor estaba en Buenos Aires. Fue el año pasado. Y de momento, hermano, un taxista se hace pana de nosotros. Chepibe, yo le dije, Chepibe, yo le digo argentino. Llevame a un sitio donde haga tango, Chepibe. Y él me dijo, ah, usted boricua, yo boricua, de pura cepa, tito, tito. Pero cambiando, cambiando, dice, tito, tito. Como tango, ¿entiendes? Y él me dijo, yo lo llevo. Óigame, la primera noche nos llevan un show tremendo. Y de momento viene una muchacha a sacarme una bala. ¡Santo! O sea, se puso peluda porque habla. Y yo dije, negra, yo no. Yo voy a votar contigo nomás. Pero vino un muchacho también a sacarla a ella, era un maestro, ¿tú entiendes? Y yo me acordé. Yo voy a bailar tango. Dos años antes, yo dije yo, hermano, si usted llega a ver aquí. Y yo tenía un video, lo tengo preparado, pero se me dañó antes de llegar, ¿tú entiendes? Y nos fuimos para Calafate, hermano. En Calafate hace un frío 10 grados bajo cero. Santo. 10 grados bajo cero, hermano. Yo me puse un coro, me puse que era apretado, mi bancito me lo prestó ahí. Yo no tenía para eso, yo creo que el bancito no lo sabe, pero ya, yo te lo vuelvo, yo te lo vuelvo. La cuestión es. El gorro, tú te ponías una cosa aquí por la cara y te tapaba hasta aquí, y me paro frente a la montaña y le digo a mi negra, retrátame, y me, y le digo, se ve bien mi sonrisa, y que se te va a ver tapado. Y aquello, yo tengo esa foto, hermano, aquello, ay, pero es tremendo. Y de momento yo le digo a mi negra, nos tenemos que sentar. Y me dice, ¿para qué? Es que se va a caer un pedazo. Santo. Y dice, a 10 grados bajo cero. Pero ella no pelea conmigo, ella está tan loca igual que yo. Y nos sentamos. Pasó media hora, hermano, yo entendí lo que es el paico. O sea, por primera vez yo dije, Dios mío, eso es como un mantecado. Y cuando yo me lo esperaba, oigo un ruido. Y yo digo, ¿qué fue? Y de momento cae un pedazo, hermano. Yo te puedo decir que yo vi eso en cámara lenta, cayendo, cayendo. Se levantó una ola de mar así inmenso porque está en el agua. Y recordé, yo estuve aquí con mi imaginación. Y lo que pensé, Dios me lo dio. Porque si tú tienes la capacidad de soñar, ata fuertemente tu sueño y Dios te lo va a dar. Yo estoy pensando en eso, Beba. Yo no te he dicho, pero. ¿Te imaginas a la Beba y yo y un zángano empujándolo con la llora, tú sabes? Yo le canto. Pastor, usted está loco. Crea lo que usted quiera. Pero yo subo mis niveles. Yo sé que Dios tiene algo más. Yo sé que yo puedo ver algo más. Dios tiene algo para mí grande. ¿Hay un ready? Yo le estoy hablando a gente que tiene fe. Si tú atas firmemente tu sueño, vas a fortalecerte. Cuando tú no estás muy motivado, escucha lo que le voy a decir ahora.
cuando tú no estás muy motivado a tu sueño, rápido que yo digo algo vas a decir, ¿y cómo? ¿Por qué? ¿Cuánto chavo hay que gastar? Eso no está fácil, porque no está motivado. Cuando uno está motivado a algo, no busca un porqué. Dice, ah, este es el camino. Ya Dios suplirá. Algo va a pasar. De algún lado vendrá la mano de Jehová, porque Dios es un Dios que bendice a su pueblo. Y si tú has trabajado y has servido a Dios, yo le sirvo con toda mi alma, hermano. Yo le predico a argentinos, por allá le predicamos nosotros. Y nosotros hicimos de todo y nos gozamos en el Señor. Porque cuando tú estás en comunión con Dios, estás en comunión donde quiera. Alguien dijo conmigo. Pero si yo hoy te estoy diciendo y ya tú te estás preguntando, esta predica como que no me cuadra, porque no tienes motivación. Y con el trabajo que yo tengo, no tienes motivación. No. Es que yo tengo 5 hijos. Cuando uno está motivado, lo que pueda aparecer delante no son obstáculos. Porque mi disposición hacia mi milagro me va a llevar a mover las circunstancias. ¿Usted está listo para este lugar que queremos llegar? Yo podría seguir empujándolo un poquito más. ¿Me lo permite? Yo le voy a hablar de unos cuantos casos. ¿Qué uno hace cuando uno está desmotivado? Pues comience a motivarse a usted mismo. Conmigo. ¿Ah? ¿Usted puede motivar a ti mismo? Amén. Comienza a motivarte en tu relación, en tu vida. Comienza a creer que cosas van a empezar a pasar. Amén. Empieza poquito a poco a caminar. ¿Cómo uno se motiva? Cuando estoy poniendo el viaje como un ejemplo. Yo voy a hablar ya mismito de otras partes. Pero si tú quieres, pues como yo, ve el programa de, ah, yo quiero ir a ese lugar. O ve a la agencia. Dame información. Voy para Venecia. ¿Dónde está la góndola? ¿Quién es el mejor cantante de la gama? Porque es que con ese que yo voy. Pero yo no sé eso, pues averigüe, por favor, que es que yo voy a ir para allá. Y tú no empiezas a preguntarte si se puede, si no se puede, si no, es que yo empiezo a ver eso. Y esa proyección crea y trabaja con mi imaginación y el Espíritu Santo comienza a empezar a mover. Porque hermano, no hay manera que el milagro se geste dentro de ti hasta que tú no tienes la capacidad de soñar. Por eso es que el estrés está tan terrible. Por eso es que hay tantas batallas, tantas luchas. Porque el diablo sabe que si te presiona, tus alas se caen, tu deseo de volar se pierde, tus ilusiones ya no sirven. Usted tiene que darse cuenta, porque si usted cae en eso, el enemigo va a tomar. Mire, hubo uno que se desmotivó teniendo delante los milagros más grandes que podían existir. Se llamó Judas. Él, viendo la gloria de Dios, viendo la bendición de Dios, empezó a desmotivarse porque él se dio cuenta que el ministerio de Jesús no era para hacerse rico. La mente de él era, yo me voy a hacer rico. Si este muchacho con un milagrito, mira, convirtió este dos pececitos y 5 en cesta, con este sí me hago millonario. Como el espíritu de Judas era el dinero y la avaricia, dijo, con este es lo que yo quiero, este. Y de momento se dio cuenta que vino una mujer, hermano, con un vaso de alabastro y un perfume que valía $10,000 y lo derrama sobre Cristo. Aleluya. Y Cristo dice, esta mujer ha hecho algo especial para la sepultura. Y de momento empezó a hablar y le dice a Pedro, le dice a Juan, ¿cómo es posible que este hombre haya derramado tanto dinero de esa manera? Fíjate lo que hace la desmotivación, busca excusas para tú dejar de soñar. Y empezó a ver lo malo, y cuando vio lo malo dijo, esto no es para mí. Y empezó a meter en su corazón, porque cuando tú no tienes la motivación para lo bueno, hello, va a llegar la motivación para lo malo. Y el diablo le dijo, ¿te quiere ganar 30 piezas de plata? ¿Te quiere ganar un dinerito aparte? Lo único que tienes que hacer, mira, no venir a la iglesia el viernes y el domingo y tiene un part-time, muchachos. Y ya tú sabes, para antes. ¿Ah? Y el diablo se le metió en el corazón y él dijo, eso es lo que hay. Y fue a donde el sacerdote y dijo, yo lo voy a entregar con un beso. Al que yo bese, al que le dé el beso, ahí sí. Lo entregó. Y le dieron las 30 monedas. ¿Sabe dónde terminó ese hombre? Desmotivado, ahorcado. Ahorcado,
sin salvación, sin vida, sin... entregó al Rey de Reyes, Señor de Señores. Hermano, yo de verdad, yo no sé, debe tener un sitio súper especial en el infierno, hermano. Porque entregar a Jesús, al Hijo de Dios, al Rey de Reyes, al Cordero Inmolado que se hizo por nosotros vida, yo no tengo ni... ese debe vivir un tormento día y noche. ¿Por qué? Se desmotivó. ¿Qué te pasó a ti que empezaste a hacer cosas contrarias a la voluntad de Dios? Por una sola razón, perdiste las ilusiones. A mí hay gente que me dice, yo perdí el primer amor. Pues yo no tengo, mira hermano, voy 47 años de convertido. Me convertí en el vientre de mi madre. 47 años de convertido, hermano, y le sigo amando con mi alma. Dios sabe que le amo con mi alma. No, a mí nadie me va a quitar el motivo de yo adorarle, alabarle, bendecirle, porque es que yo lo amo. Yo lo amo. Oye, usted no vio la noticia hoy en Canal 11, alguien la vio. Unos viejitos que cumplían 68 años de casado. El del gallito ya no pica. Ese mismo, ¿usted lo vio? Ese. Óigame, él le dice a ella, es que ella me adora así. Y ella empezó a reírse como una nena. Y él le pregunta, ¿y él para qué? No, él es la vida mía. Qué gracia. 68, mire, ese hombre hace así, ella dice, él quiere café con leche, con dos de azúcar, con acero así nada más, porque se conocen tanto, pero el amor se fundió y sigue igual de motivado. Él le pone el cachete, usted lo vio, alguien lo vio, le puso el cachete y la viejita le dice, el otro, mijo, el otro, y le besó la bemba, mi alma alaba a Dios. Y dije, wow, qué cosa increíble. ¿Qué permite que un amor persista de esa manera? No había desmotivación. Se cuidó, se veló, se ve. Hermano, yo te estoy hablando con mi alma. Tenemos que tratar de luchar con eso. Tenemos que luchar con todas las circunstancias que nos rodean, con lo que te ha hecho caer en tu vida. Se lo dije el viernes aquí a gente. Si usted no vino el viernes, venga el viernes que viene. Hay gente que está huyendo, que no quiere venir ya. Pero usted venga, ¿sabe? Porque se va a enterar de unas cuantas cosas que Dios te está hablando. Hay gente, hermano, en las casas que están viviendo como zombies. No se habla. Uno pasa por acá. Amanece en la mañana y no hay beso. Usted sea sincero conmigo, hermano. El que diga mentira se lo lleva el diablo. ¿Cuántos le dan un beso tempranito en la mañana al levantarse a su esposo o a su esposa? Hay que hacerlo. Pocas manos se levantaron. Pocas manos. Pero es que él sabe que yo lo amo. No reprenda al diablo. Qué manera de expresarlo. Otros se besan acá, Rami, acá. Ya yo se lo digo acá. Oye, tú tienes la boca de tu esposa para dormir. No tiene que ser un beso, ¿verdad? De sustracción, tiene un beso de boquita así. Pero usted no muestra el cariño, usted no muestra nada, hermano. Yo soy un pastor de pueblo, hermano, recuerdo. Y usted tiene que aprender a demostrar el cariño, ¿ah? A demostrar. ¿Usted sabe lo que pasa? ¿Por qué no lo hace? Porque está desmotivado en su matrimonio. Ay. ¿Te dolió? Ya llegó papá, yo lo digo. Pues para eso fue que yo lo dije, para que duela. Y tú te has descuidado y por eso, cuando chacho, hay gente aquí que, ¿sabes que los americanos, algunos americanos hacen eso? No todos, pero algunos sí, que en las vacaciones la mujer se va para Francia, él se va para España. Cogen vacaciones de ella. Vete, mija, para ver si puedo regresar, para estar 2-3 semanas fuera y el año que viene a ver si lo puedo aguantar contigo. Hay gente aquí está a punto de eso, ¿no? ¿Sabes por qué no puedes ir a las vacaciones? ¿Sabes cuál es el problema de las vacaciones? Que cuando tú vas a las vacaciones, todo el mundo se va y te vas a tener que encontrar con él de frente. Y ahora, ¿qué hacemos? Ahora vamos a desayunar. Y no tienen nada de qué hablar. Nada. ¿Por qué? Porque el amor está desmotivado. Está fundido. Y tú, si yo vengo aquí a arengarte la vida, y cómo me gozo. Para que te sientas mal, porque yo sé que hay gente sudando. Y te veo, hay unos espíritus jicotea, se junden, hermano. Pero lo siento, te lo tengo que decir, porque yo no quiero ver la destrucción tuya, no. Yo quiero que vuelvas a soñar. Yo quiero que creas.
¿Usted sabe lo que usted que tiene 17 años, que tenga 17 años de casado, cójalo? 17 años de casado, y que tú de momento este año te vayas de momento con tu negrita, solito, hermano, mire, y eso sea una second honeymoon, y tú tengas un tiempo de bendición, y por la noche, y de momento, tú tienes todas las cosas que Dios hizo lindas en una mujer. La otra parte no la sé, pero ya con tú. Tu pelo, tu boca. Ya después no sé. No siga. Usted dice, gracias a Dios que lo salvó el Señor. Pero la realidad es, porque tú no le cantas una canción de amor a tu esposa. Eso es. La canción de amor. Yo tengo jóvenes aquí recién casados que yo no sé qué voy a hacer, hermano. Porque la única canción de amor que saben es ¡Jacata! ¿Qué clase de canción de amor, hermano? ¡Apagado, mira, que lo estamos matando! ¡Está desmotivado, papá! ¡Está desmotivado! Yo vengo aquí a ponerte presión hoy, vengo, y tú que me estás viendo por televisión, te vengo a poner presión a esta hora de la noche, a decirte que si tu esposa está dormida, levántala y dale un beso y dile, tú eres el amor de mi vida, tú eres mi bendición, te bendigo. ¿Ah? Dígale al de los, motívate. ¿Usted sabe lo que dijo Jacob estando llegando al final de su día? Un hombre que vio la gloria de Dios, un hombre que Dios lo perdonó, un hombre que Dios le dio milagros, le dio lo que empezó. Porque al final de su día llega a la presencia del faraón muy impío y le dice al faraón, mis días han sido cortos y malos. Un hombre que Dios le dio esa facultad, hacía negocio con cualquier hermano, hacía cosas increíbles. Dios le perdona la vida de su hermano que lo venía a matar. Y en el final de sus días se atreve a dar ese testimonio. ¿Sabes lo que él dijo en español? Yo soy un viejo amargado y salado. Y aquí hay gente. Aquí hay gente. Yo le veo las caras, hermano. No estoy mirando a nadie ahora. Pero les he visto las caras amargadas. ¿Alguno de ustedes? Los otros días... me pasó esto, hermano. No voy a tirarte al medio. Y yo iba en mi carro, hermano, y un carro atrás. Hermano de mi vida. Yo me puse católico y yo le hice así. Ay, ay, ay. La próxima vez que piste, te llamo. Santo Dios. Y en la iglesia es santo. Ay, ay, ay. Santo. Si ve a alguien colorado cerca, ya sabe. Te vi. Voy a decir la letrita del medio. ¿Cómo tú vas a decir, hermano? ¿Qué vida estoy viviendo yo? Una vida aburrida. Gloria a Dios. Mi matrimonio parece un salero. Gloria a Dios. Hace 3 años que no viajo. Aleluya. El carro mío parece de alma. No aprende, no, nada sirve, nada, todo. Gloria a Dios. Tú estás desmotivado, tú no tienes gozo, tú perdiste la bendición de Dios, tú perdiste la visión para poder soñar. ¿Cómo tú? Voy a hacerte esta pregunta. Ya yo acá, deme 10 segundos, 10 segundos. ¿Cómo tú empiezas la mañana? Dice un momentito. ¿Cómo tú estás empezando tu mañana? Yo te voy a dar un secreto que yo he vivido en mi vida, que me ha hecho vivir este gozo que yo puedo mantener a pesar de todos los problemas, dolores y sufrimientos que estoy viviendo y que he pasado. Si mi mañana empieza bien, mi día será mejor. Amén. ¿A cuánto aquí le gusta un buen desayuno, hermano? Amén. Yo en eso, hermano, mi esposa sabe. Yo no me hablen antes de los huevos fritos, jamón, no me hablen. No fluyo. Yo no resisto un radio prendido en la mañana 6:30, no resisto, y menos la televisión. Yo soy amante del silencio y mi mañana es así. Lo único que soy es
Tú me pasas el periódico. Y yo sé, mire, la verdad se lo tengo que decir. Mi esposa me dice, pero si tú no lo lees el periódico. Sí, pero lo veo, fíjate. Hasta que llego a los deportes. Ahí me concentro y al llegar al deporte hago algo raro. Empiezo a revés. Entre eso el sorbito de café. La yema de huevo mojadita con una rajita de pan con mantequilla. El jamoncito de ese. Juguito de China. Cuando termino de comer me tomo mis vitaminas y vuelvo. Y ahí empiezo a fluir. Yo no le vendo mi mañana. Ya yo pasé mi tiempo de oración, mi tiempo de comunión. Quiero comer. ¿Usted sabe cuántos de ustedes no disfrutan un desayuno? Pero es que yo no tengo tiempo de levantarte antes. Eso es. Así que envía tu mañana en vez de aquí, en la fila, hermano. Te paran un poste que no te habla. Ya yo estoy enojado, hermano, porque el otro día empecé. ¡Ya, mira! ¡Wow, wow! Está como media hora y no le habla el poste. Mira, sírveme, sírveme. ¿Cuánto quiere? Te dice una cosa. Siempre que voy a la bolsa me echan algo que no es ese. No respeta al diablo. Le digo, no me gustan los picos. No lo soporto. Siempre encuentro un maldito pico. Nada más que el sabor me da repugnancia. No lo puedo ver. Los otros días por poco viendo la salvación, nada. Y digo, ¿qué más que hay en la cosa? Y se quedó ahí. Por la no pico. Empieza tu mañana enojado porque te echaron más quechu del que tú querías. Te dan el café, por lo menos me gusta el café oscurito, hermano, y te le echan una batea de leche. Y te metes una batida. Yo no quería, yo quiero café. Tú sabes que Dios me puede. Bájese y búsquelo. Cuando tú sales de ese servicarro, lo que tú quieres es matar a alguien. Ya, ¿cómo va a ser bueno tu día? Señor. Si ya empezó a lo loco. Sí, Señor. No tienes un tiempo de comunión con Dios. No has buscado la palabra de Dios. No has. ¿Usted le gusta ir allí? Vaya allí por la mañana. Por la mañana, pastor. Sí, yo, es que el gym está cerrado. Camina. Eso es. ¿Te cerraron la calle también? Bendito sea el Señor. Camina. Y cuando camine, ve alabando a Dios, ve cantando, te vas alejando. Este es el día que mi Dios quiere. Cuando usted empieza a ver ese sol amaneciendo, dice, papá, mi alma alaba a Dios. Y mi día empieza bien. Pregúntale, ¿cómo empieza tu día? Hay gente que se levanta peleando, hermano, desde la... Mire, yo odio eso, yo no podría. Gracias a Dios que mi negrita levanta bien, porque yo no puedo estar con una persona que se levante amargado. Ay, ay, voy a decir algo. Si te sientes mal, pero es que de verdad yo le doy gracias a Dios por mí que no tiene eso. Pero hay gente que se levanta en la mañana con unas alergias. Empieza el sonido jaro, esa cosa extraña, parece que uno tiene un sapo adentro.
Pero lo hay, lo hay. Búsquelo y complace a su esposa y duerme bien, no te molesta. Duerme bien, duerme bien. ¿Qué sabes lo que tu esposa se levante? Demonio de hombre. Dios mío, si parece a la Badón, al infierno cuando duerme en la noche. Le estás amargando la vida. Busca algo. Te estoy motivando, hermano. Yo lo que te estoy diciendo, pastor, yo no puedo vivir siempre. No, sí, se puede dejar de roncar. Se puede dejar de roncar. Ponga la almohada flat. Si la sube un poquito, se ahoga más. La presión es más grande, el ronquido es más rojo. ¿Cómo usted está empezando el día, hermano? ¿Está empezando en victoria? Usted puede levantarse mañana en la mañana y decirle, ah, este es el día que papá ha hecho, me voy a gozar, me voy a alegrar, voy a bendecir al Dios del cielo. Voy a terminar. Yo te voy a dar la clave para que tú sepas que algo te gusta. Para que tú sepas que algo te gusta, tiene que haber en eso pasión. La pasión es eso. Es lo que tú le pones a aquello que tú buscas. Es eso que te motiva. Lo que te hace correr. ¿Y cómo tú hiciste eso? Pasión. Yo voy al gym de Encantada y hay una señora allí, hermano. Ella es una, ha ganado medallas todo. A las 6:30, 7 de la mañana en la piscina. Mira que tú haces así, tú lo que sientes un hielo, hermano. La mano te queda así. Y esa señora está hora y media. Cuando yo la veo, se dice, digo, wow, pasión. Una pasión. Otro día se tiró de la bahía de San Juan a Cataño y la cruzó. Y dije, ya. Yo que en mi bañera no llego a la otra esquina. Wow, qué clase de pasión. Pero, ¿qué la motiva? ¿Qué la motiva? ¿Sabes lo que la motiva? Ella quiere romper sus niveles. Ella quiere algo más. Cuando tú tienes deseo de lograr algo más, los niveles empiezan a abrirse y vas a lograr lo que nunca tú habías logrado. ¿Usted está listo para esa bendición final? ¿Me permite terminar y acabo? Voy a acabar. Voy a terminar con esto. ¿Qué te limita a ti? Por favor, hazte esta pregunta. ¿Qué es lo que te limita a ti? ¿Será el miedo? ¿Será el miedo? Si el miedo te limita, hay un problema. ¿Qué te limita? ¿Que tú eres impaciente? ¿Que tú quieres todas las cosas para ayer? ¿Para ayer las quieres solo para ayer? ¿Tú eres de lo que te pones mal cuando no te llega algo a tiempo? Y Dios brega contigo. Alguien te cita para una hora, llega 2 horas después y después llega riéndose y tú con ganas de explotarlo. Ay, perdona, pues que no me di cuenta. ¿Eso es lo que te está limitando? El rechazo. El rechazo te limita. Porque hay gente que ha sido rechazada, hermano. Yo he sido rechazado un montón de veces, se lo he contado, se lo he dicho. Y el rechazo nos crea complejo, nos crea miedo, nos crea dudas, temores y nos limita. Mucha gente aquí no ha podido dar un paso más porque tiene miedo al rechazo de nuevo. Tiene miedo a que empiecen a hablar de ti, a que digan de ti. Tiene que empezar a romper todo esto que te está deteniendo. Tiene que estar. Los celos. Mira, tengo un hermano que me escribió hace como, pastor, no puedo. No puedo. Es que yo me enamoré, pero no puedo, esa mujer. Yo tengo unos celos horribles. Llevaba 2 años pidiéndome una persona buena. Yo se lo conté a ustedes. Una persona buena. Le llega a la persona buena. Y ahora no puede estar con ella porque tiene celos. Dice, ¿qué consejo me da? Yo le dije, búscate la fea. La fea no te la van a mirar. Ah, pero a mí no me gusta la fea. Ah, pues entonces soporta los celos. Aguanta eso, ¿no? Porque estás creando una inconsistencia por el temor de alguien que te hirió, que te abandonó y que te dejó. Y ahora le estás haciendo crear un infierno a una persona que está a tu lado, que te ha mostrado fidelidad y que te ama. Sube los niveles. Vas a seguir con esa tontería. Ayer a las 2 de la mañana, yo tan lindo, me escribió un hermano. Volví a caer en la decepción. Yo no puedo vivir sin esa mujer. No puedo, pastor, es que no puedo. Deme un consejo, dígame algo. Yo le dije, te va a llevar el diablo. Se lo escribí, hermano. Te va a llevar el diablo. Me dice, pastor,
No, no, pastor, no. Te voy a llevar al diablo. Porque tú has hecho de esa mujer una idolatría. ¿Cómo tú vas a decir a mí que tú no puedes vivir, hermano? Mira, hay que seguir para adelante. Si ella no te quiere, no te quiere. Yo le voy a dar un consejo a somebody in this place. Cuando la mujer dice, nosotros los hombres volvemos como el perro arrepentido y volvemos otra vez. Yo me fui, volví otra vez, yo me fui, volví otra vez. Cuando la mujer dice, se acabó. Pero debiste haber pensado cuando tenías la oportunidad para hacer las cosas bien. Si hubieras subido los estándares, si no hubieras caído en la monotonía, en el juego del diablo, si no la hubieras despreciado, si no hubieras soltado un cuernito por aquí, un cuernito por allá, un cuernito por aquí, un cuernito por allá. Pero ese fue tu problema. Y la mujer aguantó uno, aguantó dos, aguantó tres. Ella dijo, pero yo no soy torito. Se acabó. A mí no me van a seguir poniendo cuernos y cuernos y cuernos y cuernos. No, Señor. No. Tú no me quieres. Pues ¿sabes qué? Yo tampoco ya. Aleluya. ¿Se acabó? Pero. Te lo advertí. Y te lo dije. Pastor, y debo orar. ¿Y si Dios la cambia? Dios la puede cambiar, sí o no, la puede cambiar. Pero vas a tener que subir los niveles. Eso es. No vas a poder volver otra vez con la misma cosa, porque estás dos días con ella y a la tercera vuelves a hacer la misma cosa que hacía antes. Entonces, hermano, varones, nosotros nunca podremos engañar a una mujer, olvídese. ¿Ustedes creen que la engaña? Jamás, no la engaña. Ella es más lista que nosotros, son más listos que nosotros. Dios la hizo con eso, hermano. Tienen un chip investigativo que es increíble. ¿Y dónde tú estabas? Yo tengo todo mojado, tío, ¿verdad? Déjame ver tu teléfono. ¿Qué? 767. Yo no conozco ese 693-3727. ¿Quién llamó? Ah, si soy ella, ¿quién? ¿Y por qué hablaron 17? Ya había investigado el tiempo que tú habías hablado. 17 minutos. Tú no hablas 17 minutos. Yo voy a llamar, pero ella no va a llamar. Ella lo que quiere ver es la reacción tuya. ¡No llame! A la boricua hay que cogerle miedo, ¿no? La boricua no son fáciles. La dominicana tampoco, la tampoco. Ay, Dios mío, Jesús. Déjame terminar, hermano, déjame terminar. Usted sabe que voy a terminar, ya, ahora sí terminé. Yo te voy a hablar de un hombre que le quisieron limitar la vida. Y con esto termino, se llamaba David. David, todo el mundo decía que no podía. Primero porque era chiquitito. Estoy hablando de David, ¿eh? Segundo porque él no era guerrero, era pastor. Tercero, le gustaba cantar y hacer poesías. Expresaba sus sentimientos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. Aleluya. Aquí él me guardará. Y dice a David, y escribía Jehová en mi pastor. Nada me faltará. Un guerrero. Si hace en este tiempo le hubieran dicho, ay, él no es medio afeminadito, él es como debilito, no lo pongas en batalla porque el nene es de la faldita de mami, de la faldita de mami. Pero él se iba con su oveja. Lo que la gente no sabía es que cuando venía un león o un oso, David le metía mano. Porque conocían solamente una parte del corazón. Un día llegó el profeta Saúl a la casa porque Dios lo envió. Saúl el rey había sido desechado y Samuel el profeta llega y le dice a su papá Isaí, en esta casa va a haber un rey. En esta casa va a haber un rey. En tu casa va a haber un rey. En tu casa va a haber un rey.
Isaí dijo, ya yo sé quién es mi hijo mayor, mide 6 pies, 3 pulgadas, tiene el pelo bonito, hay un número de bolas, tiene los ojos verdes. Oye, llega el hijo, hermano, que yo era mi hijo. Y cuando el profeta lo vio, dijo, ese es. Y cuando fue a echar el cuerno, esto es un cuerno con aceite que ungía para caer a la presencia de Dios, el cuerno se tapó. Y Dios le dijo, Samuel, profeta de Dios Altísimo, estás en la chuleta. Tú mira lo externo, yo miro el corazón. Yo sé lo que hay dentro del hombre. Y dice Samuel, pues fallé, perdóname Dios. Isaí, búscate al otro, tenía 12 hijos. Y llegó el otro, y llegó el otro, y llegó el otro. Y nada, nada, ninguno, hermano. Uno que no tenía dinga, tenía... Usted estaba allí conmigo y nada, hermano. Y de momento le hace esta pregunta, ya estaba cansado, tenía hambre. Oye, ¿queda alguien más? Y el padre se rasca la cabeza. ¿Alguien más? Ah, espérate. Yo tengo un hijo que está en el campo de Trujillo Alto, por allá arriba. Nadie lo toma muy en cuenta. ¿Por qué crees? El pastor, el perfume de él se llama Oveja. El pastor. Y Samuel le dice, pues tráelo. Cuando viene aquel hombre, hermano, con su arpa en la mano, porque él cantaba y tocaba, y llega con tenía bucles en el pelo, así, el pelo era rojo, rojito, así en bucles, hermano. Samuel lo mira, Dios, tremendo. Esto es lo que Dios quiere. ¿Ah? Pero ¿sabe lo que pasa? Buscaron en el zafacón, hermano, no había más nadie. Oiga bien lo que le diga, su propia familia bajó sus niveles. Su propio padre dijo, tú no sirves. ¿A cuántos de aquí le han dicho, tú no sirves, no lo vas a lograr? No lo va, lo que ellos no saben es que contigo está el Rey de Reyes, es que Dios te cogió a ti, ¿sabes? Dios no escogió a otro, dígale al de al lado, te cogieron a ti, pues.